Hola amigos, para el día de hoy vamos a hacer una rutina para lo que es aumento de pierna y glúteo. Mi nombre es Eduardo Díaz, el de mi compañera es Daniela Escarpeta, ¿vale? Entonces, para empezar siempre debemos hacer un breve calentamiento. Entonces el calentamiento va a ser zancada lateral. Hacemos mano aquí atrás y vamos para un lado acá y al otro. ¿Listo? Eso, hacemos 20 repeticiones. Listo, siempre debemos calentar antes de realizar el entrenamiento, ¿vale? Evitamos lesiones y una posible fatiga muscular si no se realiza un calentamiento. Eso es. Listo, para el primer ejercicio va a ser sentadilla sostenida. ¿Qué es eso? Entonces, mira, aquí siempre abrimos las piernas a lo ancho de los hombros. Y cuando hacemos la flexión, nunca la rodilla nos debe sobrepasar la punta del pie. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la sentadilla sostenida. Entonces, siempre vamos a estar aquí abajo. ¿Vale? Y hacemos una y no nos subimos completamente. Dos, eso es. Y hacemos 15 repeticiones. Tres, cuatro, eso es. Este ejercicio nos sirve sobre todo para lo que es glúteo, cuádriceps y bíceps femoral. Listo, contamos 15 repeticiones. Recordamos que cada ejercicio de estos se debe hacer 3 series de cada uno de ellos. Eso es. Listo. El siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer, lo pueden colocar manos acá o manos aquí atrás. Listo. Son zancadas frontales. Entonces vamos a ir. Vamos acá una y acá otra. ¿Listo? Empezamos 15 repeticiones, es decir, 30 veces. ¿Vale? Una, eso es, cambiamos. Listo. Recordemos que para este ejercicio siempre debe estar una postura y una espalda completamente derecha. Entonces, si quieres, nos giramos para que los televidentes vean cómo se realiza el ejercicio. Siempre la espalda debe estar totalmente derecha al momento de la flexión. Eso es. Siempre derecha. Listo. Cambiamos y lo vamos haciendo. ¿Vale? Siempre, recordamos que son 15 repeticiones cada ejercicio. Listo. En este caso sería 15 veces cada pierna. ¿Vale? Siempre. Acuérdense de la respiración. Abajo tomamos aire y cuando estemos arriba vamos a botar el aire. ¿Listo? Sigamos. Eso es. Ese es el ejercicio. Exacto. Listo. Para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es unir lo que es la sentadilla con la zancada. Entonces, vamos a hacer una sentadilla común y corriente. Vamos acá. Listo. Exacto. Subimos y vamos a hacer la zancada. ¿Vale? Hacemos una, cambiamos. Sentadilla y la otra pierna. Ese es el ejercicio. Entonces, ahí ya iríamos dos repeticiones. Continuamos hasta hacer 12 repeticiones. ¿Listo? Eso, vamos 3, 4. Este ejercicio sirve principalmente para lo que es glúteo, cuádriceps, bíceps femoral. También nos involucra lo que es el músculo gastrocnemio. Y parte lo que es semimembranoso. Entonces, siempre recordamos la toma de aire y la respiración muy fundamental para estos ejercicios. Cuando estemos abajo, ahí tomamos aire y cuando estemos arriba, lo botamos. Recordamos siempre el momento de la sentadilla, la rodilla no nos debe pasar la punta del pie, ¿vale?
Eso está. Listo. Para el siguiente ejercicio se llama sentadilla sumo. ¿Qué es eso? Entonces vamos a las puntas siempre mirando hacia afuera, ¿vale? Abrimos un poquitico las piernas y vamos a hacer con la mancuerna, cogemos la mancuerna, exacto, y la sentadilla va a ser hasta que la mancuerna toque el piso, ¿vale? Recordamos, eso es, una, son 15 repeticiones, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. El siguiente ejercicio va a ser solo isométrico, eso es que vamos a aguantar el movimiento por un leve tiempo, ¿vale? Entonces, igual con mancuerna, puntas hacia afuera, vamos a bajar y vas a aguantar ahí 30 segunditos. ¿Listo? Ahí baja un poquito más y ahí lo vamos a aguantar 30 segunditos. ¿Listo? Siempre recordamos la respiración. En este momento la espalda va a estar totalmente derecha, las rodillas no nos deben pasar la punta del pie, ¿vale? Aguantamos otro poquito. Eso es. Para cada ejercicio recordamos que se deben hacer 3 series de 12 y 15 repeticiones máximo. ¿Listo? Ya para terminar vamos a realizar un último ejercicio. Va a ser una sentadilla, pero cuando subamos vamos a levantar la punta acá. ¿Listo? Entonces hacemos la sentadilla, normal, la rodilla no nos pase la punta del pie. Cuando subimos, subimos la punta, exacto. Listo, volvemos. Este ejercicio nos sirve lo que es para el músculo de cuádriceps y el sóleo gastrocnemio que se encuentra en la pantorrilla. ¿Vale? Eso es. Hacemos igual 15 repeticiones cada ejercicio. Listo. Ya para terminar vamos a realizar un breve estiramiento. Entonces nos sentamos ahí, estiramos una pierna, la otra la vamos a flexionar hacia adentro. Exacto. Y vamos a coger la punta que está más lejos. ¿Vale? Vamos a cogernos la punta del pie. Y vamos a aguantar ahí 15 segunditos, ¿listo? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo, cambiamos de pierna, exacto, y hacemos el mismo procedimiento, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos con un breve estiramiento, las dos piernas totalmente estiradas y vamos a coger ambas puntas de una vez. ¿Listo? Y lo mismo, contamos 15 segunditos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Estos ejercicios sirven lo que es para el aumento de pierna y glúteo. Las redes sociales de nosotros aparecerán aquí abajo por si nos quieren contactar y nos veremos en una próxima ocasión.